Y lo que más me motivó en hacer estos viajes es en que la gente pueda ver lo que hacemos, ¿verdad? Lo que toda la vida hicimos, ya sean con nuestros padres o nuestros abuelos, en los rally, que muy poca gente hoy día no hace más, ¿verdad? Y los chicos también, ¿verdad? Los chicos cada vez hay más pantalla, hay más teléfono, hay más comodidades y no hay contacto con la naturaleza. La motivación principal de este viaje es conocer Paraguay de una forma, en un formato de aventura, y qué mejor forma de hacer eso con una cámara. Básicamente esa fue la motivación principal que tuve cuando Caco me llamó por primera vez a invitar al primer tour, y fue así sobre la marcha, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, jugarme a dejar todo lo que tenía en Asunción en esa semana y agarrar la cámara como en los viejos tiempos y irme a filmar. Esa fue la motivación principal. Realmente lo distinto que es al ritmo de la ciudad, salir un poco siempre refrescante, aunque los viajes de repente son un poco aguerridos. Pero sí, realmente es más bien desconectarse un poco de la ciudad. La motivación estuvo siempre ligada a conocer nuestro país, a disfrutar de nuestro país a fondo, a nuestra gente, eso que solamente se conoce estando ahí en el lugar, y disfrutar de esas situaciones que se presentan solamente al estar bajo presión y en esa situación, en familia, con amigos, individualmente, como se den, y hemos descubierto que la mejor forma es disfrutarla en grupo, con amigos y con familia. Entonces nuestra motivación es llegar ahí, estar ahí acompañados de los que más queremos. Podamos compartir en familia, tener un tiempo en familia, tener un tiempo afuera, en algo sano, algo divertido, entre amigos. Hay muchas cosas que hacemos, pero dentro de todas, esta es la que más le divierte, evidentemente. Y por supuesto, ¿qué es lo que vos querés, Igna? Pasar los caminos feos y trancarnos. O sea, la aventura. Uno lo recorre lo que viene a ser el territorio paraguayo, como si podemos llamarlo así. Es la vista. Los lugares que recorremos son prácticamente lo que prácticamente nunca hice, y ahora estamos haciendo eso. Y qué cosa que me gusta luego viajar, hacer el campamento. Estoy preparado para esos tipos de viajes, no tengo drama para viajar. Poder darle un poco de lo que yo tuve de chico, digamos, y con Caco. Nos fuimos N veces al Chaco, el poder brindarle un poco eso a mis hijos y que inculquen un poco ese entusiasmo de las aventuras. Porque hay momentos que no tienen palabras para explicar, sino hay que vivir el momento. El poder tener actividades en familia, el poder mostrarle a nuestros hijos lo que es el Paraguay internamente, el poder tener momentos distendidos, digamos, con los amigos. Y bueno, más que eso, creo que son pocas las palabras para poder explicar, digamos, lo que es Paraguay, Overland. Esto no es vida, un bidón, bro. Si toda esta experiencia tengo que englobarla en una palabra, esa palabra sería desafío. Que prueben y que vean y que se animen a hacer.
es algo que no se van a repetir nunca. Sí o sí, sí o sí. Es la mejor experiencia. No se van a olvidar nunca. Es lo mejor que puede pasar. Y sobre todo, el grupo humano que está detrás, Peter, Caco, Corea, Keiko, Piti, todo, absolutamente todo. Es un poquitito difícil englobar todo en una palabra, pero siento mucha satisfacción. Satisfacción es lo que siento. Es un proyecto que llevo muchos años pensándolo. No me imaginé poder hacerlo realidad en tan corto tiempo y me da mucha satisfacción poder estar hoy viéndolo hecho realidad. Que se vive solo una vez y hay que aprovechar y conocer su país. O sea, mucha gente recorre el mundo pero se olvida de ir a lo más profundo del Chaco o los rincones más lindos que tiene nuestra tierra. Dentro de esa aventura está un crecimiento interno de conocer nuestras raíces y otra vez poder hacer eso en familia es algo que deben hacerlo. Tienen que sentirlo porque realmente solamente haciendo eso va a poder entender y vivir la experiencia de Paraguay Overland. Nuestros vehículos son realmente un móvil para llegar a lo que realmente queremos. Estamos convencidos que la vida debe disfrutarse al aire libre y lo que realmente nosotros queremos es la aventura.